Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial que ha sido traído a ustedes gracias a tipsalaweb.com. Tips, tutoriales y consejos para la web. Ya estamos de regreso aquí con un nuevo video tutorial y en esta ocasión estaremos continuando la serie de tutoriales sobre WordPress. Lo primero que tenemos que hacer, si tú no has visto los videos anteriores, voy a dejar los enlaces en la descripción del video. Va a haber un enlace hacia un post en la página web para que ustedes vean los enlaces de los videos anteriores. Y bueno, como pueden ver, aquí contamos con la página que hemos estado trabajando sobre los tutoriales. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al escritorio de nuestro website. Como ven, yo ya lo he hecho. En el video anterior, nos quedamos en añadir nueva entrada. Bueno, esa vez avanzaremos y veremos lo que es las categorías. Le vamos a dar aquí entrada, pues en el menú flotante. Le vamos a dar en categoría. Como pueden ver, yo ya estoy en la página. Debería de ver más o menos así. Y como pueden ver, al lado del menú nos muestra aquí el título categoría, añadir nueva categoría, nombre, un recuadro en blanco, si tiene algún superior con una combo box y una descripción con un cuadro en blanco, y hasta abajo un botón de añadir nueva categoría. Y del lado derecho nos muestra otro combo box de acciones en lote junto con un botón de aplicar, nuestras categorías con las que contamos, nos muestra con un selección de casillas, abajo nos muestra otra vez la acción por lote y otra vez el botón de aplicar. Lo que estaremos trabajando en esta ocasión es explicando más o menos lo que son las categorías y cómo añadirlas, editarlas rápida y profundamente, y cómo eliminar una categoría. Como pueden ver, vamos a usar de ejemplo la página web que pueden visitar, que es tipsalaweb.com, donde estaremos subiendo tutoriales que subimos al canal, tutoriales de colaboradores y noticias del último momento en el mundo tecnológico. Como pueden ver, aquí tenemos los que son las categorías. En la sección de reviews que hemos estado subiendo últimamente sobre websites muy buenos, a nuestra opinión, nos muestra las categorías, por ejemplo, los descargas, utilidades, blog, noticias, comunidad, redes sociales. ¿Y qué son las categorías? Su mismo nombre lo dice, para categorizar el contenido, para poder tener separado el contenido. Como pueden ver, yo lo separé por páginas de descargas, de noticias, blogs, comunidad, redes sociales. Entonces, para eso sirven las categorías, como su nombre lo dice, para categorizar. De regreso otra vez al escritorio de WordPress, vamos a empezar. Añadir una nueva entrada, vamos a darle aquí, en añadir nueva entrada, vamos a poner el nombre, prueba tutorial. Como no tiene mucha ciencia, pasaremos al siguiente paso, que es superior. A esto se refiere a esa sección, que es parte de una categoría ya establecida. Por ejemplo, tutorial, ya que tenemos como superior la de prueba. Eso nos ayudará a crear los menús más fácilmente como estos, que podemos notar aquí en la página. Esos son las superiores en categorías. Yo lo voy a poner de que sea superior a un categorizer. Y la descripción, vamos a crear una breve descripción. Prueba para tutorial grabado para YouTube. Y por último le vamos a dar aquí en el botón de añadir nueva categoría. Como pueden ver, sin recargar ni nada la página, se nos agrega la nueva categoría. Así de rápido y sencillo es. Ahora lo que vamos a hacer es una edición de la categoría. Para eso nos vamos aquí a la sección de la derecha. Y vamos a seleccionar la categoría que queremos editar, nos posicionamos con el mouse, nos van a aparecer estos cuatro botones, edición, edición rápida, borrar y ver. La de editar es para editar una categoría profundamente, como es aquí, para cambiar el nombre, el superior y la descripción. La edición rápida es nomás para cambiar el puro nombre, aquí mismo. La de borrar, bueno, su propio nombre lo dice, y la de ver es ver la categoría en la página. Como pueden ver, acabo de darle clic a la de ver.
y nos muestra aquí categoría, prueba, tutorial, entrada. Entonces lo que vamos a hacer es una edición. Vamos a darle editar para poder cambiarlo. Por ejemplo, yo quiero que sea superior la de tutorial. Vamos a editar la descripción. Le vamos a dar actualizar. Ya después de que terminamos la edición, y como pueden ver, aquí está la etiqueta, perdón, la categoría editada. Vamos ahora a la sección de editar rápida. Y como pueden ver, nomás nos deja editar la el puro nombre. Nos muestra el botón de cancelar o de actualizar categoría. Y luego de actualizar categoría. Y como pueden ver, se me ha actualizado el nombre. Ahora vamos a la sección de borrar. Su propio nombre lo dice, le dan clic. Nos va a salir una ventana emergente de WordPress. Que depende del navegador que usen, es el diseño que va a tener. Y nos muestra que si queremos confirmar la para borrar la categoría o no, yo le voy a dar OK. Se pone en rojo y se ha eliminado la categoría. Básicamente eso es todo por las categorías. Espero que haya sido de su utilidad este nuevo video tutorial. No olviden visitar la página, que es tipsalaweb.com. Tips, tutoriales y consejos para la web. No olviden pasarse por la página en Facebook del canal de la página, que es facebook.com/tipsalaweb. También contamos con la página en Google Plus, que la vamos a estar también dejando en la descripción del video junto con el enlace al post. El Twitter de tipsalaweb, que es twitter.com/tipsalaweb. Y obviamente no olviden suscribirse a este canal, que estaremos regresando pronto con un nuevo video tutorial, disculpen. Ya estaremos aquí con actividad de nuevo. Y bueno, espero que haya sido de su utilidad. Yo los veo hasta la siguiente y hasta la próxima.